¿Qué haces aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo realmente, Kerem? ¿Qué fue eso en la reunión? Explícame. No hay nada que explicar. También estuviste en la reunión. Viste lo que pasó y en lo que terminó. Parecías diferente. Sí, el señor Sayid estaba en el lado opuesto. Pero podríamos haber relacionado esto con algunos pequeños cambios. Arruinaste todo. Chala, por favor, por el amor de Dios. No quiero hablar sobre este tema. No hablaremos. Perderemos el proyecto por tu culpa. Estás poniendo a la empresa en peligro, ¿no te das cuenta? Estoy consciente de todo. Si lo sabes, ¿qué estaban haciendo hoy? Dime. ¿Cuál es el motivo de la tensión entre tú y el señor Sayid? Era un buen hombre, Fermán. Era de buen corazón. Su apariencia se quedaría contigo. Cuando me miró así, no tuve preocupaciones. No me preocupaba por mis hijas. No me preocupaba por mi padre. Ninguno de ellos se quedó. Estaba tan asustada. Era la noche de mi boda. Una parte de mí decía: no tengas miedo, no pasará nada, pero nunca se sabe. Fermán también lo dijo. Dijo que de ahora en adelante no nos pasará nada a ninguno. Cuando la gente está feliz, creen que durará para siempre. Esa mañana salió con Jagmur. Nuestra charla por teléfono. Así fue. Ir a la empresa con Jagmur. Mehmet interrumpió su reunión. Solo para poder vernos. Ahora veo que fue un adiós antes de su partida. Nos vimos por última vez. Su sonrisa era tan hermosa. Estoy en camino, amor. Llegaré en un minuto. Fueron sus últimas palabras conmigo. De verdad fue muy fuerte. Creo que jamás lo superaré. Yo también. Yo recuerdo cómo él se desplomó. Fue horrible. No podía soportar un momento de separación. ¿Cómo pudo dejarnos? Ahora me persiguen. Llamaron a la muerte traición. Ni siquiera podían defender a Fermán para así proteger su honor. Pero mi suegro sabía que debía casarme con Homer. Mi esposo es su hermano. Cuando me escapé, mi suegro envió a Homer tras de mí. Homer estaba detrás de mí. O iba a matarme. O no dejarían que Homer se fuera. Tomó un camino equivocado. No sabe a dónde debe ir. Él está aquí. Los vi. Homer y Handy. Ellos saben.
saben que estoy... que estoy aquí. No me vas a decir qué está pasando. No es asunto tuyo. Entonces no es asunto mío. Supongo que olvidaste que somos socios. Vamos a arreglar esto, Kerem. No perderemos este trabajo. Vamos a convencer al señor Sajid de que renuncie a su decisión. Vamos a hacer esto porque no quiero perder este proyecto. Nos disculparemos si es necesario. No le pido disculpas a nadie. Especialmente no a ese hombre. No decidas por mí. Entonces perdamos millones de dólares. ¿Es lo que quieres? Por eso nuestro matrimonio fracasó, lo sabes, ¿verdad? Siempre estás pensando en tu carrera y tu éxito. No te importa nada más. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro matrimonio? Lo que hiciste fue una tontería. Hemos estado trabajando en esto durante tanto tiempo. No eres el único que trabajó en esa empresa. Yo también lo hice. Pero sacrificaste todo por nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Mehmet quería que ese proyecto siguiera así. Seguirá siendo así mientras esté en ese negocio. Mehmet está muerto. El señor Sajid, a su padre no le importan sus ideas y deseos. ¿Por qué te importa? Kerem, te conozco. Hay algo más detrás de esto. Escucha. Estoy muy cansado. ¿Puedes irte, por favor? A veces me enfado conmigo misma. ¿Por qué amaba tanto a Mehmet? ¿Por qué me importaba demasiado? Mira, esto es lo que pasa. Se fueron. Y voy entendiendo que no soy lo suficientemente fuerte para seguir con vida. Se fue como mi padre. Se despidió como mi padre. El dinero no es importante. No lo es. Si tienes a tus seres queridos, el dinero no importa. Ser madre, Gilsa. Es una gran responsabilidad. No importa cuánta emoción tenga una persona, más sientes cuando te conviertes en madre. Sobre todo miedo. Miedo de perderlos, de hacerles daño con todas nuestras decisiones. No podemos amarlos lo suficiente. No llega a ser suficiente para ellos. No le temo a la muerte. Tengo mucho miedo cuando pienso en mis hijos. ¿Sabes por qué tengo miedo? Dirán que su madre fue una vergüenza. Dirán que su madre se lo merecía. Van a hablar mal de mí hasta que ellos sean unos adultos mayores. Y luego estaré en Homer y Gulizar. Tengo miedo de eso. Mucho miedo. Gilsar. Hay tiranos en todas partes. Lo que me hizo el señor Sajid es un tipo de tortura también. Tenemos que ser fuertes. Porque tenemos hijos. Tenemos que luchar por ellos. ¿Entiendes eso? Está bien. Está bien. Thank you.
¿No llamó mi hija? Ella no lo hizo. Debe haber llamado. No me lo estás diciendo. ¿Por qué no se lo diría? No esté más triste. La señorita Daphne la visitará. ¿Y si no lo hace? ¿Y si ella me deja otra vez? Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Te tardaste. ¿Lo trajiste? Aquí lo tengo. Dámelo entonces. ¿En serio es familia del poderoso señor Sachit? ¡Dámelo! Tu yerno está muerto. Tu hija recibió millones. ¡Dámelo! Espera un minuto. ¿Por qué apresurarse? Charlemos un poco. ¿Qué deseas? Eso es todo. Esto no vale 3 centavos. No, tengo más dinero. Bueno, por ahora dame eso. Puedes pagar el resto más tarde. Te será fácil sacarle dinero a tu hija rica. Eres patética. ¿Quién debería amarte? Nadie te amaría. Ernesto, ¿te asusté? Cuando te levantaste, ¿qué estás haciendo? No pude dormir y me levanté para preparar el desayuno. Hice ruido y te desperté. No, querida, me desperté por las niñas. Venía a hacer el desayuno, pero lo hiciste antes que yo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo crepes? Se llaman goteo. ¿Quieres? El goteo. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué lo llamamos crepe? A Jack Moore le encantará. Ha pasado un tiempo desde que ya no lo hago. Espero que le guste mucho. ¿Mamá? Te ves hermosa. ¿No es así, Gilsara? Gulkan me arregló el cabello y yo arreglé el suyo, mamá. Bien hecho. Esto le sienta muy bien a Gulyan. ¿No es así? Sí. Sí, sí lo es. Hija, ya lavé tu vestido y está seco. Ven y póntelo, ¿sí? No, yo no quiero hacerlo. Gulyan, ese es el vestido de Jack Moore. ¿Qué pasa si algo se derrama sobre él? Déjala tranquila, puede hacer lo que quiera. Lo lavaremos si pasa algo. No te preocupes. Mira lo que te hizo Gilsara. ¡Oh, crepes! ¿Sí? Vengan, sentémonos. Aquí. Tú siéntate allá. Eso es. ¿Están listos? Mamá ya viene. Ahora tenemos que llevarlo al médico, ¿eh? Vamos. No quiero que sufra daños por la fiebre. Llevémoslo al médico de inmediato. Sedad ya está aquí. ¿Yusuf está mal? No, pero no habla con nadie. Al niño no le pasa nada. Vamos por nada. Ojalá fuésemos por nada. Perdón por molestarte, Sedad. No se preocupen, vamos rápido. ¿Cómo está Yusuf? ¿A dónde van ellos? Al doctor. ¿Por qué?
Sí, justo ayer dijeron que estaba bien. Se llevaban muy bien, ¿no? Sí. Criaste a una niña tan buena. Ella tiene un corazón cálido como el tuyo. ¿Qué estás haciendo? Yo puedo hacerlo. ¿Por qué lo haces? Podemos hacerlo juntas. ¿Puedo irme con Gul'jan? Oh, Dios mío. ¿A dónde piensas ir, Gilsar? Veremos qué podemos hacer. Tengo algo que vender, mi hermana. Ella lo tiene. Nos alojaremos en un hotel barato hasta que encuentre trabajo. Somos una carga para ti. Te meterás en problemas por nuestra culpa. No quiero que sea así. No lo demuestras, pero sé que también estás asustada. Tienes razón. Eres una mujer que vive sola. Gilsar, me trajiste a mi hija a costa de tu vida. Pusiste todo en juego. Nadie haría lo que tú hiciste. ¿Por qué tendría miedo? En realidad me preocupo por ti. Mira, quédate aquí por un tiempo. Créeme que tampoco sé qué haré, pero lo pensaremos juntas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo podremos hacerlo? Decidamos juntas, es lo mejor. Iré a tomar todas mis cosas. ¿Vas a esa casa? ¿Cómo te atreves a hacer eso? No, está bien. Sería cautelosa, iría después de que él se vaya. Eso no sucederá. Te siguió hasta aquí, quién sabe qué podría hacer. Él puede hacer cualquier cosa. Así que no, iremos juntas. Está bien. Al teléfono. El abuelo está llamando. ¿Abuelo? Jagmur. ¡Abuelo! ¿Cómo estás, pequeña? Estoy bien, abuelo. ¿Cómo estás? Estaré bien cuando te vea. Dime, ¿cuándo vendrás a mi lado, ah? Yo quiero ir, abuelo. Pero mi mamá... Está bien, abuelo. Mamá, el abuelo quiere hablar contigo. ¿Hola? Quiero que prepares a Jagmur. Voy en camino. Iré a buscarla. No puedes darme órdenes. Desgraciada. ¿Puedo prepararme, mamá? Mi abuelo vendrá a buscarme. Tú no irás a ninguna parte. Pero... Por favor, Jagmur. Además, Gul'jan está aquí. Iremos a lugares bonitos hoy. Pero el abuelo tenía una sorpresa para mí. Por favor, mamá, déjame ir. Estoy en camino, Ersan. Llama a la policía y ven. Esta vez la decisión judicial estará en cumplimiento. No entiendo lo que pasó. Así de rápido. Te divorciaste. ¿Podría haber un cambio mayor? No estoy hablando de eso, Gus. Es de Kerem. Está diferente. Es como si algo estuviera a punto de suceder en su vida. No lo sé. ¿Qué está sucediendo? Lo sabes con seguridad. Lo único que yo sé es que Kerem nunca volverá contigo. Creo que es hora de que aceptes de que todo ha terminado. ¿Hay una mujer en la vida de Kerem? Yo no lo creo. Dime. ¿Quién es? No seas ridícula, te dije que no lo sé. ¿Quién es ella? Estoy segura que hay alguien. Pero no puedes decirlo. Cariño, no te enojes con tu mamá. No estoy enojada, pero yo quiero ir con mi abuelo. No puedo. Hace muchos días que no lo veo. Invitémoslo aquí, ¿te parece? Así puedo conocerlo. Pero Gulizar, mi abuelo tiene una sorpresa para mí. Y mi abuelo... Él me cuenta historias asombrosas sobre mi padre. Estamos mirando fotos de la infancia de mi padre. Ya no tengo padre. Quiero ver a mi abuelo.
Ven. Ven aquí. No llores. ¿Está bien? Sí, podrás ir a ver a tu abuelo, ¿sí? Esta mujer no escucha nada. Ella es demasiado terca. Me acercaré para ver si puedo saber algo de Yusuf. ¿Hikmet? Hola. ¿Y entonces? ¿Por qué? Nada de qué preocuparse. No estoy aún muerto. Puedo proteger mi honor. Mi hijo está atrás de ella. Pronto morirá. Para merecer todo esto. ¿Cómo estás, papá? ¿Me preguntas cómo estoy? Estoy abrumado. Yusuf está enfermo. ¿Por qué? Por culpa de su madre. ¿Y cómo sigue? ¿Está bien? Dime. Eso no está bien. Esto está tardando demasiado. ¿Por qué no hay noticias? Mira, Homer, encuéntrala y mátala. No me hagas ir hasta allá. Ya estamos tan deshonrados como podemos. Doctor. Él está bien. Aquí tiene los resultados. Adelante. Como dije, el niño está bien. Está muy sano. Pero él no habla. Él simplemente observa. No puedo hacer nada. Tal vez es psicológico. Llévelo a un psicólogo lo antes posible. ¿Qué es lo que dijo? Dijo un psicólogo. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Hasta donde tengo entendido, ha pasado por mucho este último mes el niño. Cosas que ni siquiera un adulto puede manejar fácilmente. Así es, pero nosotros cuidamos muy bien de nuestro nieto. Sí, pero no tiene madre. Perdió a su padre. Ponte en su lugar. Todavía es un niño pequeño. Te lo dije, ¿no? Estamos aquí para nada. Saca al niño de aquí. Espera. Doctor, si no vamos donde usted nos dice, algo malo sucederá. Mire, la situación puede empeorar. Yusuf, no tiene nada que ver con un psicólogo. No haga esto. Cree que cuida bien al niño. Pero es posible que se haya enfadado por el hecho de que su madre se haya escapado de casa. Deténgase ahí, doctor. No diga una palabra más. Es fácil hablar así de grande. ¿Sabe por lo que estamos pasando? Estamos ardiendo por dentro. Usted no. Camina. Gulchan, ¿no te gustaría que saliéramos las cuatro a caminar? Yo iré a ver a mi abuelo y no me iré a ninguna parte. Promesa. Está bien. Yagmur, detente. Déjame hablar con el abuelo primero, ¿está bien? ¿Qué?
Vine a buscar a mi nieta. Tráela. Les daré a Yagmur y a ti un día juntos, porque pienso en la felicidad de mi hija. Espero que pienses en eso también. Escuche. De lo contrario, no puedes imaginarte de lo que soy capaz de hacer. Diré todo lo que hiciste. No solo a ellos, sino también a la televisión. Si estoy guardando silencio, es para que Yagmur no se enfade. ¿Yagmur? Muchas gracias por su ayuda, amigos. Di adiós. Cuídate. No te enfadarás, ¿verdad? No. Vamos, Yagmur. Buenos días, Daphne. Vamos. Oye, ¿quiénes son esas personas? ¿Y esa niña? ¿Es una nueva empleada doméstica? No, abuelo. Son Gulkan y la señora Gulizar. ¿Las conozco? No, no las conoces. La señora Gulizar me salvó de ese malo el otro día que casi me llevan. Los encontramos con mi madre. Estarán con nosotros ahora. Bueno, de todos modos, olvidémonos de estas cosas malas. Hoy no vamos a hablar de cosas malas. Nos vamos a divertir mucho el día de hoy. Llevémoslo al consultorio del médico. Quizás encontremos una solución. ¿Qué solución? No es nada, no es nada. El niño del abuelo no quiere hablar hoy. Hablará quizás mañana. ¿Qué dijo el doctor? Pregúntale a tu padre. Vine a ver cómo seguía Yusuf. Él está bien. Bueno, si necesitan algo, por favor, llámenme. Está bien, bien. Gracias, gracias. Muchas gracias. Yusuf, hace días que no te veo. ¿Cómo estás? Te extrañé mucho, ¿lo sabes? ¿Sorpresa, abuelo? Así es. Está más adelante. Adelántense. Ersan. Señor Sachid. Lo estoy escuchando. Esa mujer está aquí. La que es familiar del conductor. Ella estaba allí cuando fui a recoger a Yagmur. ¿Cómo es posible que no sepas esto? Escucha, esto podría ser peligroso. Haz algo para que se quiten de encima, Ersan. Sí, señor, no se preocupe. Estoy haciendo todo por ello. Por cierto, ya que Yagmur está aquí, lo he decidido. He decidido finalizar lo otro. Adiós, Ersan. Ojalá pudiera ver a Yagmur. Pronto podrás. ¿Y cuándo vas a estar tranquila? Pronto lo estaré, no te preocupes. Es todo lo que deseo. No es justo que estés pasando por todo esto. Te seguiré contando en el camino. No queda tiempo. Gulkan habla muy gracioso. Y su mamá también. ¿Le diste lo que preparaste para Yagmur? No. Este regalo es para Yagmur. Muchas gracias, se lo daré. Muchas gracias. Ven.
Muchas gracias. La encontraremos. La encontraré en 2 días. Ya verás. Lo siento, no te pude pagar mi deuda. Por Dios. ¿Te pedí dinero? Dime qué necesitas. Yo me haré cargo. Alguien del barrio, ya regreso. ¿Señor Erson? Andy, escúchame. La mujer que es tu pariente. Gulizar, ¿dónde está? Lo que sea. Se quedará en la casa de la señora Daphne. Ve por ella, pero discretamente. No dejes que la señora sepa sobre nuestra conexión. ¿Quedó claro? Tengo un asunto urgente, Homer. Me iré. Espérame aquí si quieres. O si no, te encontraré. Voy a salir a caminar. Ya veremos. Lo siento, Gulizar. No dejaré que mueras con su bala. Homer no va a disparar de todos modos. ¿Tú eres Homer? Sí, ¿qué sucede? Tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? ¿Quién eres? Tranquilo, no somos extraños. ¿Te conozco? No importa si me conoces. Somos de la misma tribu. Ahora toma algo de té. Relájate. Yo tengo algo que hacer. Está bien, adelante. Termina el trabajo pronto. Entonces hablaremos de nuevo. Tu trabajo es más importante, ¿no? Vete. ¿Molestamos mucho? Si vuelves a hablar así, me enfadaré, te lo aseguro. Vamos. Mamá, no vayamos allí. ¿Por qué, mi niña? Son malos, ¿y si nos hacen algo? Querida, no tengas miedo, ¿sí? Iremos en un taxi, tomaremos tus cosas y huiremos. Entonces te llevaré a caminar y luego le diremos a Jagmur todo lo que se perdió. Buenos días. Sí, buenos días. Tengo una queja contra usted. Tiene que venir a la comisaría con nosotros. ¿Qué hay una queja? ¿Quién se quejó de mí? Hablemos de esto en la comisaría. Por favor. Pero tengo que hacer algo ahora mismo. ¿No puedo ir luego cuando termine? No. Vamos. Está bien, ya voy. ¿Qué haremos, Gilsar? Vete a casa y espérame allí. Yo volveré cuando haya terminado todo. Iremos y volveremos. No te preocupes. Pero debes buscar tus cosas. Siento haberlo hecho esperar tanto. ¿Usted podría llevar a mi amiga a donde ella le diga y esperarla? No se preocupe. Aquí tiene. Muchas gracias. Es un taxista local, no te preocupes. Él te llevará y te traerá de regreso cuando termines. ¿Cómo puedo devolverte todo el dinero? Ten, toma las llaves. Tal vez llegues antes que yo y así no te quedas esperando. Yo tengo una réplica. Ten mucho cuidado. Tranquila, estaremos bien. Hola, ¿dónde te encuentras? ¿Qué estamos esperando? Tengo mucha curiosidad. ¿Qué será? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¡Oh, mira! Abuelo, ¿me compraste un caballo? Es un gran caballo, ¿no? Ven, ven. Ven aquí, pequeña. ¿Es esta su madre? Así es.
Es tan joven que no se separa del lado de su madre. Lo amamantaba hace unos minutos, por eso esperamos. Todavía es bebé, igual que mi hermanita. No entiendo. ¡Oh, Feiyaz! Tendré una hermana. Bienvenido. Bien. ¿Cómo estás? Mira quién está aquí. Hola, Jagmore. Hola, Yagis. Mira lo que me regaló el abuelo. Es hermoso, ¿no? Igual pensé que era algo más serio. Me puse nerviosa. Realmente fue bueno que tomaran tu testimonio aquí. Nos podrían haber perjudicado mucho por ese asunto del juzgado. Verás, estuvo bien que le hayas dado Jagmore hoy. Le informaré. No es algo malo, ¿cierto? No, tranquilo. ¿Qué hiciste? ¿Quién era? El día pasado, el señor inició una investigación sobre la señora porque ella no entregó a Jagmore. Por eso vinimos aquí. No pierde ninguna oportunidad, ¿verdad? Así es. ¿Y qué hacemos? ¿Almorzamos juntos? Quisiera sentarme y hablar. Se acerca la fecha de corte. Evaluemos lo que podemos hacer en la primera reunión. ¿Qué dice? Está bien. Bien, Gulizar. O me darás el sí y seguirás con vida. O sufrirás por mi mano. ¿Dónde estará tu tía? Vámonos, ella no está aquí. No nos podemos ir, hija. ¿Dónde estás? Vámonos, ¿sí? Regresemos al taxi, ¿bien? Claro, hija. Vamos. ¿Así es? ¿Se mudó? Como sea, iré al café a tomar algo. ¿Está muy lejos? Podemos ir en taxi. Señora, ¿vamos a esperar más aquí? Señor, puede irse. Volveré cuando termine, ¿está bien? Está bien, entonces. Muchas gracias, señor. ¿Por qué estás tan molesto, cariño? ¿Por qué estás tan callado? ¿Extrañaste a tu mamá, Yusuf? Volverán. Tu tío Omar no ha dañado a nadie, Yusuf. Sábelo todo. Mamá, pondrá a Yusuf en nuestra contra. Te lo aseguro. ¿Estás bien? Estoy muy nerviosa. Él está con Jagmore.
Creo que debería acostumbrarse. Incluso si resulte la corte, esto siempre ocurrirá en su vida. Desafortunadamente, tengo miedo de que mi hija se escape. Él la confundirá diciéndole mentiras. Lo hará, yo lo sé. Barish, ¿podemos asegurarnos de que estas reuniones se limiten a una por semana? Sí, podemos. Pero antes que nada, hay que trabajar fuerte para que el juez no le dé la custodia al señor Sayid. Al menos debe conseguir un empleo. Soy consciente. No he tenido oportunidad hasta ahora. Pero tengo un par de lugares en mente. Kerem, al menos podemos hacer eso. Muy bien, ya me retiro. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Adiós. ¿Un café más? Creo que también debemos irnos. Me empieza a preocupar Gilzer. Bien, yo te llevaré allí. Seguro. La cuenta, por favor. No te preocupes por nada. Si hubiera alguien en la vida de Kerem, ya lo habríamos oído. Caminemos si quieres. Creo que debemos irnos, Kerem. No me siento bien. Este es el lugar. Muchas gracias. Ni lo menciones. Alguien a quien temerle, Gulizar. Tú también nos encontraste aquí. Vine a buscar mis cosas, hermana. No me quedaré. No dije nada, querida. Vamos, vamos. Dame tu pie, hija. Levántalo. ¡Guau! ¿Te pareces a las niñas de la ciudad? ¿Dónde encontraste ese vestido? Tu hija será tan hermosa. Bueno, espero que te esté yendo muy bien, Lisa. Gracias a Dios. ¿Encontraste un lugar para quedarte? ¿Te quedas con ella? Así es. Nos acogió en su casa como una hermana. Por supuesto que lo hará. Encontraste a su hija. Veremos qué pasa cuando se canse de ti. Solo vine a buscar mis cosas. Trajiste mi equipaje, ¿no? Por supuesto. Está dentro. Señor. Dígame. ¿Está Handy? Él no ha venido por aquí. ¿Te gustaría algo de té? No, gracias. Hola, ¿qué tal? Ya lo sabes, ¿no es así? ¿Saber qué cosa? Acabo de ver a tu esposa. ¿De qué estás hablando? Espera un minuto, no me malinterpretes. Llegó a la casa de su hermana. Cuando no pudo encontrar a su hermana en casa, mi esposa la llevó a la nueva casa de Handy. ¿La nueva casa? Sí. ¿No sabes sobre eso? Handy se mudó. ¿Cuándo se mudó? Ayer. Desde mi casa. ¿No te lo dijo? Entonces este Handy está buscando algo. Él quiere engañarte. ¿Dónde está Handy ahora? Dame la dirección. ¡Dámela! ¡Oh! Estos se ven encantadores. La señora Aysel se los da a los niños. Yagis, Jagmur, vamos, coman, coman. Aquí tienen un poco. Disfruten su comida. Vamos, Jagmur, vamos, vamos. Nos iremos de viaje más tarde, vamos. ¿En serio, abuelo?
Así es. Iremos a acampar esta noche. No deberíamos haberle dicho, Feya. Se me escapó. ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Qué campamento? ¿Haremos una tienda de campaña? Así es, montaremos una tienda. Escuchen, no se puede dormir por la noche, ¿lo entienden? Miren, hagamos un trato contigo. Feyas, escucha. Quien duerma más tarde esta noche se llevará un gran premio. ¿Entendido? ¡Gran premio! Vamos, deben comerse todo. Es algo que te encantará, Yadmur. ¿Me estás escuchando? Homer está aquí. Él va y viene. Me lo prometió. Él dijo que te va a llevar a Malatia. Ni siquiera te va a tocar. No voy a ninguna parte. Te dije que voy a seguir mi camino. Siempre hiciste lo que querías. ¿Qué vas a hacer con tu hijo? Llamémoslo y tu esposo te llevará. ¡No! Homer no es mi esposo. Mi esposo era Fermán. Y él murió. Yo no acepto un matrimonio con la fuerza de la familia. ¿Lo entiendes? Sabes muy bien que te sucederán cosas malas. Ve tú también, niña. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Candy. Kulisar está aquí. Ella vino a buscar sus cosas. No la dejes ir. Voy enseguida. No la dejes ir. Hermana. No has llamado a nadie, ¿verdad? Claro que no. Me dijiste que no lo hiciera. ¿Sabes que estás preciosa? Nadie creería que eres viuda. Dios te bendiga. Por favor, hermana, por el amor de Dios. Ya nos vamos. ¡Qué vergüenza! No te vayas así. Te enojas conmigo, pero quiero lo que es bueno para ti, Gulizar. Gracias, hermana. ¿Te gustaría beber algo? No, gracias. Ay, tengo mucho que hacer. Ayúdame un poco. Estoy enferma, no puedo hacerlo más. No me quedan ni fuerzas para limpiar las ventanas o las cortinas. Ah, iré y lo haré yo misma luego. Ya que tú no puedes ayudarme. ¿Hermana? ¿Sí? Mamá, vámonos. Yo lo limpiaré. ¿En serio? Dios te bendiga. ¡Mamá! Espera, hija, ya nos vamos. Yadmur está muy feliz. ¿Te das cuenta de lo mucho que se le parece? Ojalá hubiera podido ver a Yadmur. Los años pasan rápido. Todos mis días estuvieron con ella. Viví con ella. Ahora extraño a Mehmet. Mi único consuelo es... es mi nieta Yadmur. Te entiendo. A veces desearías que fuera un niño. No, nunca. Ella nunca me decepcionará, Feyas. Lo sé bien. Siempre estaré orgulloso de ella. Dejaré toda mi fortuna en sus manos sin dudar de ella. Lo sé bien. Ella gestionará la empresa mucho mejor que yo. Espero que sí. Espero que tus sueños se hagan realidad. Oh, escucha. El doctor manda a todos al psicólogo. Incluso si solo es un dolor de cabeza. Tu esposo hizo bien en llevarse al niño. Escúchame. ¿Encontraste al niño en el cementerio? ¿Cuál es el problema? Hasta los adultos tienen miedo de ir al cementerio. Si me preguntas, creo que algo le pasó allí. Quizás escuchó una voz o vio algo. Cualquier cosa puede suceder. Lo mejor es llevarlo a un hocha. Él rezará y te escribirá un amuleto. ¿Qué pasa si empeora? ¿Qué pasa si empeora? Dios mío. ¿Qué significa eso? Lee la palabra de Dios. Él sana a las personas. Déjame ver. Déjame encontrar a alguien y te lo haré saber. Gracias. Debería irme ahora. Debo recibir unas vacunas.
Te acompaño a la puerta. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Gulizar. Está tan limpio. Ni lo menciones, hermana. Ya nos vamos. ¿A dónde? Quédate un poco más. Traeré un poco de fruta fresca. No, no, llegaremos tarde. Ay, vamos. ¿Cuándo vas a volver? Mejor siéntate. Hermana, ¿por qué insistes tanto en que nos quedemos? Nunca estuviste tan feliz al vernos. No es nada. Hermana... Vamos, Gul'jan. Vámonos. Gulizar, detente. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Handy! ¡Gulizar, Handy! ¡Abran! ¡Sé que estás dentro! ¡Handy, abre la puerta! ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Puedes decir que estamos aquí? No lo dije, él vino solo. Y es muy bueno. ¡Handy! ¡Sal de ahí! Abriré la puerta. Ve con tu esposo. Es suficiente. Hemos pasado un infierno por tu culpa. ¡No lo abras! ¡No abras la puerta! ¡Gulizar! ¡Gulizar! Gulizar, sé que estás ahí dentro. Gulizar, ¿puedes oírme? Gulizar, sal ya, vamos. Hola. Hola, Kerem. Defne, ¿está todo bien? Gulizar no está. Deberían haber llegado hace mucho tiempo. Quizás se quede con su hermana esta noche. ¿No tienes su número? No, ella no se quedaría allá. ¿Deberíamos ir a buscarla? Algo debe haberle pasado. No me gusta nada esto. Está bien. Voy para allá. Irás con Omer. No tienes otra opción. Si vino hasta aquí, no tienes otra opción. ¿Cuánto tiempo correrás? Omer te encontrará algún día. Vuelve mientras aún tengas tiempo. Nadie podrá salvarte después. ¡Vamos, sal! Kerem llegó. Buenos días, señora Defne. ¿Qué es lo que quieres? Lo siento mucho, pero debe desalojar la casa en una hora. ¿Qué? ¿No es obvio, señora? Esta casa le pertenece al señor Sachid. Y él desea que por favor la abandone de inmediato. ¡Abre! ¡No! ¡Abre la puerta! Gulizar, sé que puedes oírme.
Julizar, vamos, abre la puerta.